Son. Vengo de un equipo donde hace brillar a gente de la cantera o de la NBA. Con dinero puedes hacer un equipo estelar, pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso, el pabellón y Zander, el daño nuevo, no, no es el mejor físico. Bueno, estoy satisfecho con el resultado, sobre todo teniendo en cuenta que pienso que Huesca es un equipo pues muy parejo al nuestro en cuanto a nivel. Y ganarles a dos equipos como Castellón y ellos al inicio de liga, bueno, te da seguridad. Y bueno, yo creo que ha sido un partido con dos maneras de entender el baloncesto diferentes. Ellos creando desde su agresividad defensiva en toda la cancha. Nosotros, nuestra agresividad defensiva empieza en medio campo. Intentando nosotros no jugaran en situaciones de baloncesto en todo el campo, porque ellos juegan primeros segundos de posesión, muchísimas situaciones de ventaja en contraataque, y nosotros intentando mantener situaciones más de 5 contra 5 en media cancha. Y bueno, no en todos los momentos del partido hemos conseguido llevar el ritmo que yo quería, hemos conseguido ventajas, luego ellos a través de su defensa de mucho riesgo, de 2 contra 1, de saltar entre pequeños, nos han complicado un poco la asistencia, nos ha hecho perder demasiadas bolas y jugar demasiado lejos del aro. Y luego hemos tenido un problema grave en el balance defensivo, unido a que en los dos primeros cuartos nos habían cogido 8 rebotes. Bueno, pues teníamos ahí unas carencias que luego hemos salido a solventar, porque los dos últimos cuartos no han conseguido rebotear ni una sola vez en nuestro aro. Hemos conseguido ventajas y luego... ha sido una lástima las dos últimas jugadas, que no teníamos que haber llegado nunca a la situación en esta final. Teníamos que haber puesto la bola en juego y no perderla. Pero bueno, estoy contento porque ha habido jugadores que han sumado, que para mí eran muy importantes. Para mí ha sido muy importante la defensa de Ben Mockford sobre Davis. El juego alegre que yo espero de Añaderbe Cruz. Y muy bien nuestra defensa sobre los dos bases, sobre Lluís Costa... Cristian Díaz, que para mí era la clave del partido. Hemos defendido muy bien a los dos y yo creo que ha sido posiblemente la clave de poder sacar el partido. Preguntas, por favor. 26 de evaluación de destreza. Bueno, sí, pero espera, yo me quedo con el trabajo de Ben Mockford, de Aña, de Rolanda Yactas. Él ha sumado, ha reboteado, pero yo creo que prácticamente todavía puede ayudarnos más. Y evidentemente un hombre con su presencia física va a sumar. Pero bueno, yo creo que numéricamente lo ha hecho bien, pero puede seguir mejorando en su juego, seguro. Lo digo porque no confiamos tanto en sí, pero ahí no sé, ¿no? Asistencia, una nota, sí. Tío muy completo, ¿no? Tú me has dicho todas las cosas que hace bien, yo ya le enseñaré el lunes todas las que he hecho mal. Es que son bastantes. Son muchas más. Parecidas. Pero bueno, evidentemente estoy contento con su trabajo, pero sé hay jugadores que les puedo exigir más y a ti debo exigirle más. La defensa ha sido muy arriesgada, ¿no? Es verdad lo que decías, que le ha puesto problemas a tu equipo, pero también ha generado situaciones de mucha ventaja, ¿no? Sí, bueno, ese es su estilo de juego. Ellos arriesgan a partir de esas situaciones de 2 contra 1, de saltar y cambiar. Al final te hacen cometer errores. Si tienes jugadores que son capaces de poner la bola en el suelo y romper, y irse hacia adentro y doblar bolas, eso se puede convertir en un peligro. Durante buena parte del partido lo hemos hecho, y otra parte del partido no hemos sabido leer esas situaciones y hemos jugado demasiado lejos del aro y nos han hecho perder pues, 21 balones. Bueno, 21 o 19, yo creo que han perdido ellos más que nosotros. Sí. Y 21 asistencias en 32 canastas. Sí, bueno, es que nosotros tenemos... yo siempre he dicho que la esencia del juego que yo quiero es el pase. Y para mí es fundamental. Ti es capaz de leer bien el juego, Marco lo hace igual, y somos capaces de dar un pase más, de buscar un extra pass cada vez. Nosotros tenemos gente con esa capacidad. Eso habla bien del juego colectivo, aunque todavía tenemos muchas cosas que mejorar, pero... tenemos capacidad de ser generosos en ataque, y eso es muy importante. La pregunta que tenía sobre el club, sí que lógicamente supone un... Sí, sí. Yo no soy un tío que a estas alturas de la temporada gane 2 partidos y me ponga aquí a saltar. Yo estoy muy contento, que no se me note.
y contento. Pero sí es importante ganar los dos primeros partidos y contra dos equipos que ya te digo que son de nuestro calibre. Es muy importante porque bueno, creo que el club no pierde un partido desde que perdimos inesperadamente contra Marín. Entonces, bueno, llegará el momento que tengamos que perder, pero ojalá lo alarguemos mucho. Y no habéis sido capaz de romper el partido, ¿no? Bueno, es que es difícil porque se pueden romper cuando hay superioridades muy grandes. Nosotros, desde luego, no la tenemos con Huesca. Cuando hemos tenido 10, 11 puntos, hemos cometido errores bastante, bastante bobos, ¿no? Alguna pérdida, ir a la línea y no meter. Bueno, no estar con la suficiente intensidad cuando hay un equipo que está jugando al 120% de sus posibilidades defensivas. Pero bueno, yo creo que si al final del partido esas dos bolas que le hemos regalado, que nos han hecho 5 puntos, nosotros metemos 2, pues tenemos un final de partido un poco más tranquilo y yo no me hubiera enfadado tanto. Solo tienen que tener mis jugadores que me tienen que cuidar en ese sentido un poquito más. El último tiro libre que voy a tirarlo a fallar porque ellos iban a ver tiempo muerto y al final había una posibilidad de yo ya estaba pensando en el Vázquez Averás. Puede parecer una tontería, ¿no? Pero bueno, metes un punto más y tienes un punto más para en el Vázquez Averás, pero también le da la opción de pedir un tiempo muerto, se van a campo de ataque y si te meten un triple, pues, y como no estábamos muy, muy lúcidos en las últimas acciones, pues bueno, pero bueno, al final muchas veces el jugador tiene la decisión ahí de tirar a meter, él sabía que iba a meter y la defendimos. Y al final la hemos defendido con 5 grandes para intentar que no pudieran colgar ninguna bola arriba y bueno, han tirado desde muy lejos.